Mientras hoy les voy a enseñar a hacer una flor de cempasúchil. Vamos a necesitar un pliego de papel color naranja, una engrapadora, unas tijeras y resistol en barra. Comenzamos. Con algo circular, vamos a marcar un círculo. Tenemos el círculo, lo vamos a recortar. Ya que lo hayamos recortado, lo vamos a emparejar. Vamos a quitar las marcas de pluma. Vamos a tomar como 8 circulitos. Tomar la engrapadora y la vamos a engrapar en medio. Ya que esté engrapado, vamos a tomar las tijeras y vamos a ir cortando alrededor del círculo. Tomar el palillo de brocheta. Vamos a tomar el pliego de color verde. Y vamos a recortar una tira de aproximadamente 1 centímetro. Ya que la hayamos recortado, poner tantito pegamento en el palillo de brocheta. Y vamos a ir pegando la tira de color verde. Y la vamos a ir enrollando. Vamos a hacer un hoyito con el palillo de brocheta. Ya que hayamos hecho el hoyito, vamos a poner tantito pegamento en la punta del palillo. Y pegamos el primer pétalo de la hoja. Vamos a ir
a ir doblando cada uno de los pétalos o enrollando cada uno de los pétalos para darle forma a la flor. Acomodar bien. Vamos a dejar dos pétalos . Vamos a pegar el palillo en los dos pétalos . Vamos a poner tanto pegamento y lo vamos a ir enrollando. Ahora vamos a tomar una tira de como de 2 centímetros de color verde y la vamos a pegar en la flor. Vamos a ponerle tantito pegamento. Y lo vamos enrollando. Ponemos tantito pegamento. Y lo cortamos. Y ahora con las manos vamos a ir abriendo un poquito la flor para darle forma. Y así es como nos queda. Esta flor es ideal para adornar nuestras ofrendas, altares. No olviden suscribirse, dar like, comparte, comenta.